Ok, señoritas, espero que estén muy bien. Prácticamente esta clase va a estar abocada a dar a entender a qué se refiere con esta actividad que había dado ya prácticamente la semana pasada, o sí, la semana pasada, que correspondería a leer la página 21-23 y ver estos videos que tenían que ver con la historiadora Diana Uribe. En el fondo, todo va a corresponder a contextualizar la situación de la literatura contemporánea. Y en cierta forma, ustedes comenzaban leyendo esta página, que decía: a propósito de esta actividad, en el fondo era identificar e interpretar características generales. Esta es como una introducción en el fondo, por eso después posteriormente seguí entregando más información o les pedí un trabajo de investigación para que sea más profundo. De hecho, prácticamente ya les mandé una información que tenía que ver a su correo personal, o sea, como curso, para poder desarrollar dicha tarea. De la literatura contemporánea en obras que presentan los temas de la soledad y la incomunicación. Ahora, antes de iniciar con esto en específico, recuerden que hay épocas literarias, y esto tiene que ustedes más o menos tenerlo claro o recordarlo, que tenemos una época ya muy anterior, de mucho tiempo atrás, que es del siglo VIII antes de Cristo al V después de Cristo, que corresponde a la antigüedad clásica. Voy a comenzar con esto, dando algunas pequeñas ideas para que lleguemos a ese punto de la actualidad y se entienda el por qué se está hablando de esa actualidad y no quedemos tan perdidos. En el fondo, prácticamente, el objetivo de esta clase es presentar, caracterizar, describir. Prácticamente describir, no caracterizar, las épocas literarias para llegar a un punto a lo que es el elemento contemporáneo. Dice, en esa época el politeísmo iba a ser muy imperante, ¿y por qué? Porque es cuando tú crees en muchos dioses al mismo tiempo. A eso se refiere con polis, es decir, muchos dentro de, hay una dualidad. Y no va a ser teocéntrico como la Edad Media. Y antropoformismo, recuerda que prácticamente van a ser seres que van a tener mitad hombre y mitad animal, y que algunos van a ser incluso semidioses, van a ser en esta época la hagiografía, que en cierta forma, no, disculpa, ese concepto sácalo de acá, eso viene después. Van a ser prácticamente la razón de lo que son los mitos y las leyendas, y van a haber ciertos tipos de textos que van a estar muy vinculados con ellos, como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Edipo Rey, Electra, Lisístrata. En el fondo, ustedes conmigo o ser con otros profesores, más o menos han leído estos libros que te ejemplifican cómo era el pensamiento de esta época. En el fondo, leer estas novelas, más que simplemente dar una prueba, es para ejemplificarte el contexto de esa situación. ¿Por qué? Porque los escritores siempre, a base del contexto de producción, van a estar enfocados, van a estar nutridos por una situación histórica, cultural, económica, social, en el cual va a ser muy importante tomar en cuenta para saber por qué están escribiendo como escriben. Es como un paciente, en el fondo el paciente está enfermo porque está sumido en un contexto. Por eso se va a hablar de su historial médico. En el fondo también aquí tú tienes que ver el historial de la época en la cual vivió el autor para saber más o menos a qué se dedicaban o cómo pensaban en la época clásica o en la antigüedad clásica. Predominio de la razón, prácticamente acá se intentaba, a pesar de la mesura y el equilibrio, a pesar de que existen mitos y leyendas, no los veas como algo totalmente vinculado con la irracionalidad. De hecho, se intentaba a través del mito y de la leyenda. El mito recuerda que tiene una explicación de carácter universal y la leyenda de un carácter un poco más local. Y se intentaba dar a entender ciertos aspectos de la historia. Por ejemplo, Edipo Rey, que estaría siendo una epopeya, o sea, una tragedia, una obra dramática trágica, se trata de explicar a través de la mesura y el equilibrio cómo el ser humano va a pelear en contra de los dioses, y los dioses, por estar sobre del hombre, va a imperar cómo ese destino que imponen los dioses sobre el ser humano. Edipo Rey, prácticamente su padre, sabe que su hijo iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Y este rey, para evitar esa situación, manda a matar a su hijo, pero el hombre que tenía esta encomienda prácticamente no co o de realiza ese cometido, se enternece, y se lo regala a una familia que naturalmente no podía tener hijos. Y Edipo también se da cuenta de este
de este augurio sobre su vida, y él se va de su casa pensando que se está yendo de la casa de sus padres naturales, y en el fondo sí llega a encontrarse con su padre, el verdadero, y lo mata, y mata a su padre, y literalmente se casa con su madre. En el fondo aquí te están enseñando leyes, normas y elementos que tienen que ver con la mesura, el equilibrio, elementos de la estética también, con la retórica, con el buen expresar, con el buen decir. El teocentrismo quiere decir que en cierta forma ya aquí empieza a imperar la lógica cristiana, sobre todo aquello que está netamente siendo parte de lo que es la tradición judeocristiana que proviene del Medio Oriente o de Oriente. Recuerden que Jesús es judío, María es judía, los 12 apóstoles son judíos. Bueno, algunos tienen como una doble nacionalidad, son tanto romanos como judíos o griegos como judíos. Vida austera un poco ya más relajada, y aquí tenemos los cantares de gesta, las fábulas, las jarchas, los cancioneros, las crónicas, el descubrimiento, crónica del descubrimiento y romances históricos. Bueno, siglo V y XV, prácticamente mucho tiempo de lo que ha pasado hasta 1400. Ahora, crónica de descubrimiento, 1492, cuando se descubrió América, prácticamente, o se descubre ya esta parte de acá, el viejo continente, España, descubre esta otra parte. Recuerda que el poema del mío Cid es un canto anónimo que va a estar vinculado con el Mester de Juglaría. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque antes el contenido, la sabiduría se transmitía mucho a través de lo que es el decir, la oralidad. Por eso antes el canto se iban de un lugar a otro, ciertas personas, los juglares, e iban transmitiendo a través del canto cierto conocimiento que tenía que ver con la tradición y que las personas más o menos iban aprendiendo de memoria. Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, The Wise, Marqués de Santillana, Jorge Manrique, Milagro de Nuestra Señora. Ahora, Milagro de Nuestra Señora, la Celestina, aquí van a haber muchos tipos de textos que tienen que ver, que hablan de la religiosidad para el buen comportamiento de las personas, porque se empieza a educar desde el punto de vista del teocentrismo, un solo Dios. Y el siglo XVI, el Renacimiento, se llama Renacimiento porque se despoja al ser humano de la Edad Media. No es que deje de existir la creencia de Dios, el teocentrismo, pero deja de tener un elemento imperante a nivel mundial o a nivel de como pensamiento, como cosmovisión generalizada. Y aparece el antropocentrismo, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Vida terrena y sobrenatural, idealismo platónico, dominio del hombre, por eso dominio del hombre, antropocentrismo sobre la naturaleza, arte no normativo. Aquí prácticamente se genera una pequeña estructura de cómo es crear arte, tanto en lo que es la escultura, la música, la literatura en general. Entonces, por eso va aplicando la norma y en cierta forma el romanticismo quiere romper con eso, ¿ok? Reflorecimiento de la antigüedad clásica. Ahora, ¿por qué reflorecimiento de la antigüedad clásica? Porque se saltan a esta época, vuelven a la antigüedad clásica, se fijan en Homero, se fijan en Aristóteles, toman ciertas pautas de cómo escribir o desarrollar el arte y ahí empiezan a generar ese arte normativo a través de este reflorecimiento. El tópico Carpe Diem se hace presente en esta época, aprovecha el día, aprovecha el momento. El humanismo, aprecio de la belleza y el afán del conocimiento. Ufanismo, humanismo y afán de conocimiento. Tenemos acá como elementos literarios, expresiones en la lírica, la novela picaresca, como estaría siendo El Lazarillo de Tormes, que es un libro de anónimo, que es autobiográfico, que busca más que nada enseñar a las personas cuáles son, en cierta forma, o mostrarle la realidad de una sociedad. El pícaro acá siempre va mostrando a distintos amos que fueron de alguna u otra forma abusando de él, independiente de la posición social que estos tenían, incluso llegando a burlarse de esta especie de pobreza que tenía el Lazarillo, como no burlarse en el sentido de que se estaban aprovechando de él, debido a que era prácticamente un mozo como tal, con muchos amos. Poesía mística española, crónica de conquista, novela de caballería. Bueno, novela de caballería, tenemos prácticamente. Aquí estaría apareciendo el Guzmán de Alfarache. No, ese es parte de la picaresca. ¿Cómo se llama este libro que era de caballería, que era muy interesante? De hecho, incluso Don Quijote lo cita en esta parte, en su libro, en el primer libro de Don Quijote de la Mancha.
Ya me acordaré en un par de minutos. Utopía de Tomás Moro. De hecho, este concepto de utopía nace con este escritor, hablando de aquello que estaría siendo una sociedad idealizada, donde todas las personas se pueden ser cultas, pueden aprender, pueden aprovechar su tiempo de mejor forma. No va a haber un exceso de trabajo o a desequilibrios que nosotros en la actualidad vamos a estar conociendo. Siglo XVII, barroco, realista, totalmente realista, estilo ostentoso. De hecho, el barroco junto con el renacimiento pueden ser como casi iguales, pero el barroco tiende a exagerar ciertos elementos. Es decir, las catedrales, en vez de ser semipopulosas, van a ser más grandes, van a tener una construcción más maravillosa, etc. ¿Okay? Y libérrimo, acumulativo y detallista, uso del contraste. Realismo e idealismo, lo bello, lo feo, refinado y grosero, sentimiento trágico de la vida. De hecho, Don Quijote de la Mancha está dando a entender este uso de contraste. Don Quijote es idealista, Sancho Panza es totalmente realista. ¿Okay? Se va jugando con ese elemento. Tenemos la novela pastoril, picaresca, bizantina, lírica, teatro de comedias, etc. Novela caballeresca, que en cierta forma ya se veía en esta parte de lo que es el Renacimiento. ¿Okay? Tenemos el neoclasicismo, actitud nacionalista y crítica, la ilustración, que ya prácticamente aquí empieza ya a hacerse patente el ser humano que es totalmente ya más culto, se hace más patente ya desde lo que es la Edad Media, como ya estaba en la proliferación las universidades, sobre todo de tema católico, ya acá el conocimiento está más un poco más expandido, el moralismo. Imitación de los clásicos, por eso se llama neoclasicismo, neoclasicismo, imitación de los clásicos, predominio de la razón sobre la imaginación, fe en la bondad del hombre, Rousseau, la fábula, el teatro, la lírica, Robinson Crusoe, viajes de Gulliver, el Cid de las niñas, de Fernández de Moratín, Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte, hijo de José Cadalso. Tenemos el romanticismo del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, de 1800, predominio del sentimiento sobre la razón. Prácticamente es una forma de hablar en contra, no solo en contra, pero rechazar el neoclasicismo, porque el clasicismo fue tan estructurado, se fue tanto a la razón, fue tanto a base de lo que es un equilibrio o una forma, una estructura para yo guiarme para la creación, que prácticamente se llegó casi al plagio, porque importaba más la estructura que la creatividad. En cambio, el romanticismo busca hablar sobre el predominio de la creatividad, ¿okay? Deseo de la evasión, o deseo de evasión de la realidad y el mundo exterior. Exaltación del yo, el espíritu de la rebeldía y contradicción, por eso va en contra de esto, va distinto a esto. Idea de libertad, subjetivismo y melancolía, dolor y desencanto. Lírica, artículos periodísticos, novela histórica, novela autobiográfica, drama. José Espronceda, etc. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. ¿Okay? Goethe, Weather de Goethe. La valoración de lo nacional, lo popular, resurgimiento de lo medieval, visión mágica y terrorífica. Frankenstein de Mary Shelley, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. Los poetas malditos prácticamente entran estos dos dentro de ese juego. Segunda mitad del siglo XIX, es decir, 1800, el realismo. Valoración de la realidad circundante, afán de verosimilitud. Observación de la realidad circundante, afán docente, de enseñanza. Novela realista, contexto sociocultural. Contexto sociocultural. De hecho, eso es lo que estoy intentando de hacer ahora, hacer un paneo general de estas pequeñas épocas, por eso voy rápido, no me voy a detener en cada una de ellas, sí en la de novela contemporánea. ¿Se entiende? Contexto sociocultural. Balzac, Gustave Flaubert, Benito Pérez Galdós, Alberto Blest Gana, que es totalmente realista, Dostoyevsky, si es que han leído algo de ello. Es muy interesante Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, por si acaso, Karamazov, claro. El proceso también es un buen libro de él. Guy de Maupassant, León Tolstoy y Charles Dickens. Tenemos el naturalismo, positivismo. Positivismo y naturalismo es una especie de realismo, pero uso del método experimental. De hecho, tenemos a Émile Zola, Emilio Pardo Bazán, Baldomero Lillo prácticamente, que escribió Subterra. Y ahí tú vas a dar cuenta que se usa el método experimental, de cómo se va trazando
esa cercanía con la naturaleza, cómo se la va descubriendo prácticamente casi subjetivamente, pero a base de cómo va viviendo el personaje. Determinismo, explicación de las causas de la conducta humana, novela experimental. Generación del 98, vivencia de una España decadente, afán de la renovación nacional, pesimismo, es una apatía prácticamente, y eso tú lo vas a ver prácticamente con Miguel de Unamuno con Niebla. De hecho, la niebla genera esa lógica de cómo está viendo el personaje al resto de la sociedad y se ve esa apatía. Es interesante esa novela, te la recomiendo porque te va a generar un ejemplo muy claro de lo que es la generación del 98. Individualismo, idealismo exagerado, los ensayos, la lírica y la narrativa. Bueno, modernismo, afán cosmopolita, alejamiento del mundo actual y circundante, ansia de libertad, creación de un mundo personal, soñado e intuido. Búsqueda de valores, de ideales universales, sensibilidad artística, lenguaje preciosista, metafórico, simbólico, sensual. La lírica, aquí predomina totalmente la lírica, por eso está vinculado con esto. Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Primera mitad del siglo XX, 1900. De hecho, por eso te mandé esos videos de Diana Uribe, para que más o menos entendieses cómo se inicia esta época, de quién es prácticamente el que generó, cómo se generaron los primeros vehículos, cómo cambió de esta época a la anterior, porque antes era prácticamente muchos caminos de asfalto, no había mucha tecnología, no había mucho desarrollo social, y con la aparición del vehículo, con la aparición de la locomotora, muchas cosas cambiaron, el mundo empezó a ser más rápido, empezó a aparecer prácticamente esa forma de crear a través del montaje, cosa que después funcionó con Estados Unidos para lo que es el desarrollo o su implicancia en la Segunda y, o, claro, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque así pudieron producir los aviones, los tanques o las cosas necesarias en breve tiempo para enfrentar esa guerra. Movimientos vanguardistas, superrealismo, infrarrealismo, neorrealismo, el dadaísmo, el budismo, etc. Visión de la dual de la realidad. Tiempo subjetivo, anhelo del vínculo humano, existencialismo, pesimismo y angustia, soledad en comunicación, pérdida de identidad. De todas las formas, la expresión literaria, el teatro del absurdo. Tenemos aquí un montón de escritores: Federico García Lorca, Alejo el Carpentier, Julio Cortázar, Juan Rulfo, María Luisa Bombal, Vicente Huidobro, Gabriel García Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, James Joyce, Franz Kafka, Albert Camus, Eugenio Ionesco. Primera mitad, si tú te das cuenta, ya se contaba prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Entonces, entender esta visión del vínculo o el anhelo del vínculo humano, el existencialismo pesimista y angustia, porque tú estás viendo que el ser humano está cayendo, está decayendo en una forma en cómo está descubriendo el mundo, cómo se observa a sí mismo. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue un choque para la humanidad, para entenderse como tal. Y eso repercutió en cómo estos escritores estaban escribiendo. Segunda mitad del siglo XX, época contemporánea, superstición de distintos niveles de significación, superposición, disculpen, empleo de códigos oníricos, míticos, inconscientes, perspectivas múltiples. Bueno, aquí entra también el que es el teórico o lo que fue ya Sigmund Freud, prácticamente. Todas las formas de expresión literaria: Gabriel García Márquez, José Donoso, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Guillermo Blanco, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Eso es en general. Esto es prácticamente una forma básica de entender todas estas épocas. No voy a especificarme en todas ellas porque no es el afán de esta unidad. Sí, por lo menos en estas dos. Por eso te hice leer las siguientes páginas que tenían que ver con esta información y por eso estos videos que tenían que ver prácticamente con el inicio del siglo XX y cómo se generó la Primera y Segunda Guerra Mundial o por lo menos la Primera Guerra Mundial, para que más o menos tuvieras una contextualización y eso te vinculaba con esto. La literatura y el mundo contemporáneo. Para aproximarnos a la literatura del siglo XX y XXI, 1900 y 2000, es necesario conocer el contexto histórico en que están inmersos los escritores de la época. Porque tú en una época, por ejemplo, si yo me comparo, si yo fuera un escritor y me comparo ahora, en la actualidad, en el 2020, con un escritor de lo que es la época clásica, hay muchas diferencias. El de la época clásica, en primer lugar, no tiene avión, no tiene auto, no tiene prácticamente internet, no hay satélites, no hay microscopios. Quizá hay cosas parecidas, pero hay mucha diferencia
al desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad a cómo es esa, en esa época. Ahora yo me estoy refiriendo a la historia oficial, por si acaso, porque si hay otros datos que tú manejas que dicen no, que en esa época eran más civilizados debido a bla, 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 eso ya lo dejo como investigación propia tuya, pero en el fondo lo que se dice en la historia oficial, lo que se toma como referente real, estaría siendo esa lógica, desde entre más antiguo, más atrasado, no tan avanzado, y entre más apoyado la actualidad, ahora no tan atrasado en el fondo de que no estoy hablando de la inteligencia, por si acaso, estoy hablando de los procesos tecnológicos que se están dando. Por ejemplo, en esa época clásica era impensable hablar de un celular, de un chip, de un microchip, de la nanotecnología, de los viajes a Marte. ¿Se entiende? Hay diferencia en esos aspectos. Entonces, eso que el contexto te está bañando, te está vinculando con cierta historia, va a determinar cómo tú vas a escribir. ¿Ok? Ahora, si en esa época, en la época clásica, alguien soñó con viajar a la Luna y habló de una nave espacial, eso era totalmente ciencia ficción. Pero en la actualidad eso ya deja de ser ciencia ficción porque es posible. ¿Ok? Los hechos políticos y sociales que jamás se pueden dejar afuera. Hace la década del siglo XIX, 1800, las últimas décadas, 1800. Claro, Europa vivía las consecuencias de la revolución industrial, los avances científicos y el dominio de la burguesía. La burguesía. Las grandes ciudades se estaban terminando de consolidar y entre ellas, París se había convertido en el centro del movimiento cultural de la modernidad debido a que su vida social congestionada y lujosa. De hecho, en Francia se vivió esa revolución industrial, se empezó a generar ese proceso, como en otros países, obviamente, y eso generó que las ciudades tuvieran una mayor importancia, y entonces genera una migración muy fuerte desde el campo a la ciudad, y ahí empiezan a nacer los guetos, porque estas ciudades igual son algo toscas, son, no están muy bien articuladas, no hay muchos centros de salud adecuados, no hay una energía eléctrica expandida para todos lados. Entonces tú te vas a dar cuenta que a medida que va pasando el siglo XX y el siglo XXI, la luz prácticamente que sea libre o en cierta forma que podamos todos gozar de ellas de alguna u otra forma, no es de mucho tiempo atrás, es prácticamente relativamente nuevo, al igual que el internet, al igual que los celulares. Yo, por ejemplo, cuando yo nací en el 1988, entonces prácticamente cuando yo tenía 15 años, estos celulares eran impensables. Teníamos cosas más viejas, de otro estilo, el Windows 95, el Windows 98 en los computadores. Entonces hay mucha diferencia en cómo yo veo el mundo, cómo lo ven ustedes en la actualidad. A pesar que todavía estamos siendo o somos copartícipes de la misma situación a nivel contemporáneo. Sin embargo, los lujos que ostentan las urbes modernas escondían conflictos sociales. La modernización había generado una burguesía cada vez más opulenta y un proletariado cada vez más precario. Esto no es nuevo, por ejemplo, el tema de la pobreza es de un tema antaño, pero acá ya con esta nueva realidad entre lo que es el burgués y el proletariado, comienza ya a generarse estos problemas. De hecho, por eso, en esta historia, en esta época, empieza más adelante a aparecer un Karl Marx y habla de que prácticamente las ciudades o el modernismo tiene que acabar o el sentido de la sociedad como se está gestando va a terminar. Pero se equivocó dado que él no pensó en el desarrollo industrial más exponencial. Pero eso es otro análisis de otra cosa, ¿ok? La crisis cultural por la que estaba pasando Europa se vio reflejada en la crítica a la actitud y la mentalidad europea a finales del siglo XIX, 1800. A finales del XIX, 1800. Principalmente el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Karl Marx, por eso te lo nombré anteriormente. Karl Marx era una persona que estaba totalmente en contra de lo que es la burguesía debido a que veía estas problemáticas. Pero el problema es que esa problemática, ese análisis de Karl Marx no se puede mantener en el tiempo porque las ciudades sí tuvieron un trasfondo, una transformación social que fue mejorando las condiciones del proletariado. Ahora, ahí va a depender de qué análisis se le esté haciendo actualmente a lo que es la burguesía y el proletariado, pero desde el punto de vista de Karl Marx eso ya está un poco obsoleto. ¿Ok?
cosa que sí es necesario generar un nuevo traspaso. Friedrich Nietzsche como filósofo es un caso muy interesante. Yo, a pesar de que tengo una visión cristiana, es decir, bíblica, de lo que es cómo veo mi cosmovisión el mundo, estoy muy de acuerdo con lo que él dice de que Dios ha muerto, pero no porque Dios ha muerto como tal. Es decir, el ser humano en cómo vive actualmente sí ha matado a Dios dentro de lo que es su vida. Y ahí ya tenemos por qué se entienden ciertas leyes que van abocadas a lo que es el aborto o a lo que tienen que ver con otros procesos que se alejan de la perspectiva de la Biblia. Que en cierta forma Friedrich Nietzsche ya lo estaba evidenciando o lo estaba analizando, lo estaba infiriendo, lo estaba comprendiendo, lo estaba interpretando a base de cómo estaba analizando la sociedad. A base de esta lógica del nacimiento del superhombre, prácticamente este hombre que es autosuficiente y que no necesita de algo más allá que su propia fuerza o su propia forma de aplicar las cosas, ¿ok? Te estoy dando una explicación muy básica, muy simple por si acaso. Entender a Friedrich Nietzsche y Karl Marx igual es necesario un estudio, hacer prácticamente un curso específico para ellos, va más allá que simplemente este video, ¿ok? Bueno, dice acá Pablo Picasso, Guernica 1937, 1937. Detalle, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, en esta famosa pintura, el artista español, Pablo Picasso, plasma el dolor y la destrucción vivida en la ciudad de Guernica, tras el bombardeo que sufrió en 1937 durante la Guerra Civil Española. Interesante, el sufrimiento. Prácticamente tenemos personas, animales. Interesante cómo plantea esta forma, más un poco, no tan abstracta, más o menos sí se aleja de la lógica como observamos, pero logra con su cometido de comunicar esa situación. Conflictos bélicos. Las grandes potencias europeas estaban luchando por expandir su dominio político y económico sobre Europa y África, las grandes potencias europeas. Y a partir de 1890 y 1914 se conoció como la Paz Armada. Es decir, habían problemas políticos militares, pero no se llegaba al punto de una guerra. Ahora, durante el cual los grandes imperios comenzaron a engrosar sus ejércitos en espera de una guerra inminente. Okay. Paz armada. O sea, estamos tranquilos, pero nos seguimos armando. De hecho, fue una de las críticas que se le hicieron a Chile hace un tiempo atrás, que ellos decían, no, Chile no es un buen hermano porque ellos dicen estar viviendo en paz con sus vecinos, pero se están armando. Ellos aumentaron su producto o el gasto nacional. O la inversión que se le está haciendo en compra de armamento para poder defenderse. En el fondo era una paz armada también. Se establecieron alianzas, estuvieron de acuerdo entre las potencias europeas, lo que generó una serie de tensiones políticas. Y en 1914 se desataron la Gran Guerra, luego llamada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, luego llamada. Ahora, ¿por qué no en el mismo momento de 1914? Porque muchas veces en el mismo momento, en el mismo contexto, en el aspecto in situ de la situación, es difícil poder catalogar algo con algún aspecto o con algún denominativo. Por eso se va pasando tiempo y se van analizando y se le va entregando su respectivo nombre. ¿Okay? Ahora, la Primera Gran Guerra prácticamente fue un choque en la cara del ser humano, dándole a entender de que aquello que estaba gozando de desarrollo, de un impulso en cuanto a la ilustración, en cuanto al conocimiento, en cuanto a los avances que estaba alcanzando, se supone que el ser humano estaba teniendo un crecimiento exponencial hacia a una mejor vida. Pero esto demostró que, en cierta forma, el ser humano sigue cometiendo los mismos errores. Sigue habiendo guerras, por ejemplo. Somos tan bélicos como aquellas hordas de ciudades o imperios pasados que prácticamente disfrutaban matando gente en un coliseo. Somos tan atrasados, tan violentos como ellos, ¿okay? Porque sí hemos mejorado en muchos aspectos, pero en nuestra forma de cómo tratarnos mutuamente no ha sido como muy distinto. Consecuencias de la guerra desató una crisis cultural como no se había vivido antes. Las mujeres tuvieron que aparecer
padecer la muerte de sus esposos. De hecho, gracias a la Primera y Segunda Guerra Mundial, se pensó y se llevó a cabo que la mujer tenía que estar vinculada con el mundo del trabajo. Si tú piensas que fue por un movimiento feminista, ten cuidado, porque está eso y están otros elementos también, y tiene más peso esta situación contextual. ¿Por qué? Porque la mujer se vio obligada a trabajar o a introducirla en el trabajo debido a que no habían hombres. De hecho, los hombres a nivel mundial fue bajando su presencia con respecto o con relacionado con la presencia de la mujer. Y en Europa, gran parte del sector productivo se vio afectado. Hubo un retraso. De hecho, mantener una guerra siempre va a significar un retraso a nivel social de las naciones que se ven involucradas. Siempre va a ser así. Por muy socialista que sea una nación, sí o sí tiene que mantener un ejército porque tarde o temprano se puede mantener en una guerra. Entonces, las naciones socialistas no tienden a hacerlo puramente, ¿ok? Pero eso tampoco le resta que lo sean como tal. Además, el alto costo y la enorme destrucción que trajo la guerra hicieron que los europeos comenzaran a cuestionar los valores burgueses. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuatro guerras, o sea, 4 años, sorry, Europa quedó devastada económicamente y moralmente. Ejemplo, Alemania. Un ejemplo muy claro de esa situación. Su desconfianza de las instituciones, en los gobiernos y sobre todo el progreso de la razón humana se vio fuertemente cuestionada y sus alianzas se debilitaron. De hecho, aquí por eso empieza a aparecer ese concepto del posmodernismo, porque el posmodernismo empieza a ser una crítica de los grandes relatos: la política, la economía, la religión, la ciencia, la cultura, las instituciones, son como los grandes títulos que tenía esa sociedad y cayeron porque no fueron capaces de evitar la guerra y tampoco fueron capaces de sostener a las sociedades humanas después de la guerra. Entonces, en el fondo, ¿y qué hacemos? Y por eso empieza un declive en cómo el ser humano empieza a enfrentarse a esa realidad y cómo la empieza a describir. Por eso empieza a ser más melancólico, empieza a ser más pesimista. La Segunda Guerra Mundial vino acompañada de dos de los mayores horrores jamás contemplados por la humanidad: los campos de exterminio nazis, que no nacen. Estos campos de exterminio no son creados, no son diseñados en primera instancia por Hitler, sino a través de los gulags, a través de lo que estaría siendo como su contraparte o su colega, si se puede decir, en el fondo. Se me olvidó este dirigente ruso de aquella época: Nelin. Disculpan, Stalin. El empleo de la bomba atómica por Estados Unidos. Además, esta guerra provocó la aparición de un nuevo orden mundial. De hecho, Europa bajó en ese orden y Estados Unidos empezó a liderar como nación, como potencia mundial. Y se crea la OTAN, se crean otros estamentos, otros elementos políticos para poder mantener esa influencia que va a tener posteriormente Estados Unidos entre esta región europea. Europa pasó a tener un papel secundario a la sombra de dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, que posteriormente cae a través de lo que es el término de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, en cierta forma. Ese es como el término de esta época, como 1987 me parece. 87 o 89, disculpe ahí la equivocación, usted podrá corroborarlo. Algunas características de la literatura de la época contemporánea. Temas recurrentes: sentido de la existencia, soledad e incomunicación. Se entiende que por las dos guerras es muy distinto esa época, cómo se está generando la comunicación, e incluso entre el ser humano y la realidad. Búsqueda de la identidad propia y grupal, inabarcabilidad de la realidad y ilogicidad del mundo, violencia, injusticia, la literatura como tema en sí misma. Movimientos artísticos, las vanguardias artísticas como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el futurismo, el creacionismo, corrientes existencialistas y el realismo social. De hecho, este es muy crudo. El teatro del absurdo y del compromiso, literatura fantástica y de ciencia ficción, corrientes experimentales e innovaciones formales. Rasgos formales generales, fusión del espacio y del tiempo en la narración. ¿Ok? De hecho, aquí se empieza a jugar con la forma en cómo aparecen los personajes y cómo van saltando de un tiempo a otro, pero superpuesto en un espacio que puede ser común a todos. Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez manejan muy bien esta técnica
Julio Cortázar también. Percepción difusa de la realidad, distintos puntos de vista, el de él o los narradores, simultaneidad de géneros, ruptura de las técnicas clásicas, representación subjetiva del tiempo, el tiempo del espacio y el tiempo del relato. El narrador omnisciente, predominante en la literatura del siglo XIX, es reemplazado por un narrador de conocimiento relativo, es decir, el narrador empieza a ser parte de la historia y habla en primera persona. ¿Ok? Eso. Dice, trabaja con tu compañero. Obviamente esta actividad queda ya de forma individual. René el fragmento de Bartleby, el escribiente, para rastrear qué temas recurrentes de la literatura contemporánea se puede identificar en la obra. Construyen una tabla con sus cuadernos que consideren el tema y una cita textual que evidencie su presencia. Súper fácil. Esto no era necesario como tal, pero si lo hizo, bien. La posmodernidad, prácticamente época moderna, siglo XVI y XVIII, 1500 y 1700. Se creía que el avance tecnológico en esa época, como te lo decía anteriormente, y la razón humana iban en constante evolución. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad fue otra. Por eso se cayó esta lógica de los grandes relatos. Esta idea de progreso permanente, sustentada en que la racionalidad de la mente y las ideologías podían ordenarlo todo y darle sentido a la existencia, entró en crisis finales del siglo XIX, en 1800. Ahora, por eso está vinculado un poco con lo que dice Nietzsche, el ser humano o el Dios está muerto, porque estaba basado en esta lógica. ¿Ok? Pero es interesante que con la Primera y Segunda Guerra Mundial, si el avance tecnológico y la razón humana no le dieron sustentabilidad al ser humano, ni las iglesias o las religiones, quiere decir que eso no es suficiente para mantener realmente ese progreso del ser humano. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo mal? Algunos lo pueden encontrar con una existencia realmente cristiana, otros de alguna forma, pero en cierta forma se empieza ya a cuestionar todo esto. Por eso en la actualidad es muy recurrente que hayan grupos minoritarios que a través de un análisis marxista o de Karl Marx intenten de cuestionar lo que es la burguesía. Por eso es muy típico, eso es muy de manual. Es decir, se copia un discurso que fue escrito por Karl Marx y algunos otros, se lleva lo que es el presente y siempre se está criticando lo que es la burguesía porque en cierta forma se busca hablar de este desequilibrio. De esta incapacidad de la burguesía de llevar a cabo a un desarrollo constante del ser humano. En ejemplo, en nuestro país lo acabamos de evidenciar a través del 18 de octubre, que independiente de la postura de cada cual, tú ves este discurso. ¿Ok? De ciertas personas que están vinculadas con el socialismo y que dicen que la burguesía es mala. ¿Ok? Más o menos no es algo nuevo, es copiar y pegar en el fondo. El problema va a ser cómo se está analizando, cómo se está identificando, cómo se está interpretando, cómo se está infiriendo, cómo se está argumentando, cuáles son las falacias, cuáles son los argumentos para tener tu postura. En el fondo eso es lo que tú tienes que descubrir, cómo tú estás analizando esta situación. Más tarde se suma a estas dos guerras mundiales que provocaron una gran desilusión respecto de la razón, del progreso y de la superación permanente del ser humano. Permanente, porque eso se pensaba que iba a ser permanente. Variados descubrimientos en el ámbito de la ciencia se ayudaron a profundizar esta crisis. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la física cuántica que modificaron la manera de interpretar el universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg que afecta a los estudios de la física al afirmar que los datos como la posición de un objeto solo pueden ser determinados de manera relativa en relación con los variables que establecen para su estudio. El desarrollo de psicoanálisis, cuyo precursor Sigmund Freud postuló la existencia del inconsciente, con lo que cayeron inmediatamente los siglos de reflexión sobre la pureza de la racionalidad humana. Cayó la racionalidad humana como algo puro, como algo que no tiene variabilidad, que no es ambiguo. Ahora, algunos dicen que Sigmund Freud fue simplemente un fraude, que fue más que nada un charlatán, que fue prácticamente un... filósofo, un pedante dentro de esta situación. Pero bueno, eso va a depender de lo que se hayan investigado de él y cómo usted está enfrentando su postura frente a este
pensador. Como consecuencia de estos descubrimientos, resulta característico del siglo XX, es decir, 1900, la desaparición de las interpretaciones únicas de la vida. En este contexto, algunos filósofos comenzaron a hablar del fin de los ideales modernos, de los ideales, y bautizaron la época contemporánea con el nombre de posmodernidad, lo que viene después de lo moderno. Eso es en el fondo lo que significa, porque lo moderno dejó de ser, cayó, dejó de tener sentido. El ser humano no está desarrollándose exponencialmente. Por eso vamos a ver el mundo desde lo posmoderno. Eso es lo que te está diciendo ese concepto como tal. La acepción, es decir, el significado, lo que quiere decir esa palabra, se popularizó con la publicación del libro de la condición posmoderna del francés Jean-François Lyotard, o Lyotard simplemente en 1976. Si te das cuenta, siglo XX, 1900. Según este autor, estaríamos viviendo en una era de crisis caracterizada por la sensación de angustia y de absurdo. Susceptibilidad de interpretaciones contradictorias. Eso ha producido una cierta nostalgia del sentido o melancolía por el tiempo en que exista más certezas a la vez que un sentimiento de limitación del ser humano. En el fondo, eso es lo que le molesta al ser humano en general. Saber que tenemos un gran potencial, pero a la vez somos tan débiles en lo más hasta un simple clavo oxidado te puede matar, en cierta forma. Desde lo más básico, lo más simple, creo que somos capaces de muchas cosas. Y aquí también nace lo que es el pequeño concepto de la deconstrucción, porque como lo moderno, lo que se construyó, lo que se estableció como verdad no fue suficiente, hay que deconstruirlo. Y eso también parte de cómo se está manejando el relato, el discurso, porque el ser humano se maneja a base de relatos. En la época clásica, el politeísmo era el relato de moda. Después, el teocentrismo era el relato de moda, porque a través de esos relatos el ser humano se construyó y vivió socialmente. Después era el antropocentrismo. Okay. Ahí tenemos tres relatos que son muy recurrentes en la época de lo que es época clásica, Edad Media y el Renacimiento, porque son formas de cómo entenderse el ser humano. Pero con la deconstrucción se dice, no, eso ya no funciona, hay que volver a armar en el fondo. Okay. Que es claro que no es mi postura personal, pero es en el fondo, eso es lo que busca establecer como concepto sus expresiones. Y por ejemplo, ya no toma en consideración la historia en mayúscula, la occidentalizada. Si tú te fijas, casi siempre se enseña la historia que tiene que ver con Europa y con Estados Unidos, pero con África se toca muy poco. Y también se habla de la historia de los grandes héroes de una nación. De hecho, por eso no parece raro, me voy a tomar de lo que pasó en el 18 de octubre hacia adelante, de que hayan estado atacando estos monumentos que tienen que ver con los héroes patrios del país, porque eso tiene que ver con un discurso de la deconstrucción. Porque yo voy a atacar aquello que lo modernista, lo burgués, no es capaz de establecerme como un desarrollo exponencial, como un desarrollo permanente. Entonces eso no es bueno, no es adecuado. Y voy destruyendo eso. Y no sirve la historia que es como la oficial, la occidentalizada. Porque nuestros héroes no tienen que ver, por ejemplo, con lo que estarían siendo los pueblos originarios, tienen que ver con el pueblo europeo, porque es como nos fue entregando esa herencia a España. ¿Se entiende esa lógica, esa idea? Y ya empieza, por ejemplo, con el golpe del 73, acá en Chile, por ejemplo, no tan solo se toma en cuenta la historia que cuenta ese golpe, sino las personas que vivieron ese golpe, y ahí empieza a hablarse prácticamente en la nueva novela histórica, que es parte por parte de las personas que tienen un rango importante en ciertas posiciones de la sociedad que cuentan su visión más común de la historia, como también de las personas, por ejemplo, Tejas Verdes, de Hernán Cortés, que va contando cómo él fue torturado, o Sergio Vitar, en su libro, que también cuenta cómo él, siendo un senador, en 1973 también fue torturado, o fue tratado, o de alguna otra forma, de manera perseguido por pertenecer a cierto grupo político, o lo que estaría haciendo No pasó nada, que a pesar de que no es una novela histórica de Antonio Skármeta, sí en cierta forma habla de esa época, ¿okay? Desde el punto de vista de un personaje que posiblemente pueda haber sido el mismo Antonio Skármeta, ¿okay? Dice acá, de hecho también la novela histórica también aparece en esta época, ¿okay? Entonces, otra cualidad está dada por no pensar más la historia de la humanidad como una serie de sucesos lineales en constante evolución y mejora. Y con esto la ruptura de la realidad.
Pues si el tiempo depende del punto de vista del observador, por eso cada persona va aportando a esta gran historia. Y por el mismo, incierta. En este contexto, el ser humano experimentará una sensación de vértigo, aceleración y escepticismo que empieza ya a dejar a no creer. Desencanto o impulso por satisfacer rápidamente sus deseos. Impulso por satisfacer rápidamente sus deseos. Por eso, en la actualidad, a veces estamos también muy vinculados al hecho de que si quiero algo, voy y lo compro y lo quiero ahora al tiro ya, porque yo quiero satisfacer eso. Porque somos el resultado de este tipo de pensamiento. De hecho, si tú analizas el concepto millennials, cae muy bien dentro de este proceso de cómo se clasifica esa generación. Pero también por buscar nuevas ideas y movimientos basados en la solidaridad y en la esperanza. ¿Ok? Solidaridad. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán que influyó en la manera decisiva de los artistas y el pensamiento del siglo XX, 1900, declaró la muerte de Dios en sus obras, idea que resume la condición del hombre moderno. Por eso lo estoy diciendo. Resume la condición del hombre moderno inmerso en un contexto despojado de verdades absolutas. ¿Se entiende? Es decir, Nietzsche no dijo que literalmente Dios estaba muerto. ¿Dónde estaba muerto Dios? Estaba muerto en el ser humano, porque el ser humano se estaba desligando de la religión, supongamos de la Iglesia Católica, porque no fue capaz de frenar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubo un quiebre, se generó el posmodernismo o se aplicó este concepto a través del Lyotard, y ahí más o menos se vincula este concepto de Dios está muerto, de Friedrich Nietzsche, que a veces algunos cristianos dentro de hacen como una pequeña o errada interpretación, ¿okay? Pero en el fondo es eso. Es analizar bien estos procesos que son muy interesantes de la época contemporánea. La idea de esta lectura era esa: establecer un contexto social-cultural a base de un contexto de producción de ciertas obras. Por eso Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo, la conversación en la catedral, la tía Julia y el escribidor tiende a ser un personaje que habla del neorrealismo, del nuevo realismo, para criticar esa realidad. Okay. Y para hablar desde el punto de vista de ciertos personajes que no están vinculados con una historia como de héroes o nacionales, sino a base de cómo cierto ser humano está viviendo en esta ya ciudad nueva, modernista o contemporánea como tal. Y frente a esto, les había mandado este texto de Sedomir Goetz que corresponde a un par de páginas dentro de. Vamos a leer esto. Y ahora vas a entender por qué el superrealismo frente con lo otro. El superrealismo se extiende su vigencia, su aplicación en la novela hispanoamericana, ya me estoy centrando en Hispanoamérica, en el periodo que corre de 1935, siglo, siglo XXI, disculpa, siglo XX, aproximadamente hasta nuestros días. Este momento nos pone ante una situación excepcional de la historia literaria. Hasta este punto hemos comprobado una serie de variaciones dentro de un sistema literario constante que reconocemos como la literatura y la novela modernas, superación del realismo, variaciones de lo que se conoce como literatura y novela modernas. Es decir, conector explicativo o continuativo, hemos observado una concepción, es decir, llegar a un acuerdo de la literatura como expresión social y una función de la literatura utilitaria en los diversos matices que el modo de representación de la realidad, por eso tiene una función social, de la literatura de cada periodo ha acentuado. En la modalidad de la interpretación o visión del mundo, en la ruptura de la ley de los tres estilos por mezcla de estilos diversos, con modificación del grado de seriedad de la representación o en las particularidades estilísticas matizadas, también dentro de rasgos permanentes de sintaxis casual y pintoresquismo del lenguaje y de la representación de un constante color local. En lo definido se trata de la representación de una vida cotidiana y de las formas de experiencias comunes comprendidas dentro de un orden racional y sistemáticamente trabado. En el fondo, eso te está diciendo a lo que se refiere con
con el modernismo. ¿Okay? Con el superrealismo, disculpa, con el superrealismo. Neoclasicismo, romanticismo, naturalismo. Neoclasicismo, romanticismo, naturalismo, o bien novela neoclásica, romántica y naturalista constituyen variaciones dentro de un mismo y constante sistema literario. De un mismo y constante sistema literario, porque las tres tienen la misma matriz, que es el clasicismo. Si te das cuenta, el clasicismo fue lo que nutrió el neoclasicismo y así, este a este. Por eso tienen la misma constante sistema literario. No hay nada nuevo. El sistema que conocemos nace de la interrelación entre múltiples aspectos, entre los cuales manejamos especialmente concepción de la literatura, modo de representación de la realidad y estructura del género. Durante algo más de un siglo en Hispanoamérica, el sistema de las literaturas y de la novela modernas permanece vigente e invariable, que no cambia, en cuanto a tal sistema, aun cuando, incluso cuando, sus elementos experimenten parcialmente cambios. A lo que el superrealismo nos enfrenta es a la observación, si te das cuenta, este párrafo habla de esto solamente, de la invariabilidad de estos movimientos literarios. En cambio, aquí ya te salta o te cambia la idea principal. A lo que el superrealismo nos enfrenta es a la observación de una fractura en la historia literaria. Hay un quiebre en la experiencia, no ya de un cambio dentro de un sistema, sino a un cambio de sistema literario. Y por consiguiente, no a la alteración de un aspecto de la novela moderna, sino al cambio de la estructura de la novela, a la aparición de una nueva novela. ¿Ok? El superrealismo significa que ya se está hablando de una nueva novela. Porque si la sociedad, el contexto social-cultural se quebró, quiere decir que esto ya también va a estar cambiando la novela como tal, porque cambian cómo el escritor está observando la realidad. Esta fractura, este quiebre, permite observar que no se trata sin más de la querella entre dos generaciones, entre dos sistemas de preferencias generacionales distintos. Mundo novista y superrealista. Mundo novista y superrealista. En el fondo te está diciendo que estos tres pertenecen al mundo novismo. Y el superrealista, ni tan siquiera de la variación de caos, tendencias literarias definidas como naturalismo y superrealismo, que efectivamente existen, sino que fundamentalmente de la oposición y diacronía de los sistemas literarios. Diacronía a través del tiempo, por si acaso. Estos sistemas pueden ser definidos o reconocidos como realismo, el sistema tradicional y moderno que se extiende desde el siglo XVIII, 1700, hasta 1934, y provisionalmente para los fines de la caracterización antirrealismo. Estos sistemas permiten definir dos épocas de la historia literaria, época moderna, conclusa, y caracterizable por su sistema completo y época contemporánea, en su etapa inicial, pero con su tipo ideal diseñado a la fecha. Como las ondas que en los círculos concéntricos se expanden a partir del lugar del impacto abarcando más y más, así como se alejan de su centro, el superrealismo definido por la violenta querella generacional de las literaturas de la vanguardia, que están en la parte de la delantera, que van en adelante, ha extendido su sistema a las generaciones siguientes, consiguiendo perfilar en la actualidad un primer periodo de sostenida vigencia, que se mantenga en la vanguardia, que muestra a partir de aquel origen su carácter suprageneracional, que va más allá de una generación. 40 años no son bastante tiempo para trazar la imagen de una época, si bien, lo son para hacerlo de un periodo. Sin embargo, más allá de una limitación indudable y con audacia que podrá ser tenida por temeraria, es decir, no tener en cuenta los peligros, es posible establecer sobre los términos conocidos de la historia de la novela hispanoamericana contemporánea los rasgos de un nuevo sistema y la regularidad de sus oposiciones diacrónicas con el sistema precedente. ¿Te das cuenta? Y la regularidad de oposiciones diacrónicas con el sistema precedente, con el modernismo. Van a chocar entre ellos dos. Porque no quiere decir que aparece el superrealismo y todo cambió de una. No es que se pasó del teocentrismo al antropocentrismo y siempre se dejó de creer en Dios. No, eso todavía sigue chocando como tal.
Okay, a través del tiempo. Superrealismo es una primera e inmediata nota. Significa superación del naturalismo o del modernismo. Y en cuanto a este, actualiza las posibilidades típicas de la novela moderna y de la literatura moderna. Significa esencialmente superación del realismo. Este es el primer e inmediato alcance que la querella, de la querella generacional y del enfrentamiento, posiciones de los dos periodos en contacto, superrealismo, neorrealismo y realismo como momentos generacionales, responden al común sistema de superación del realismo tradicional y moderno. Por eso, cuando tú hablas del neorrealismo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, y lo tomas en cuenta con el realismo que te presenta Alberto Vélez Gana, tú vas a encontrar diferencias. Porque en Alberto Vélez Gana tú vas a ver un narrador omnisciente que te habla en tercera persona de esos personajes que son principales. tenemos al personaje principal que se estaría enamorando de Leonor y te habla de ese aspecto. Incluso te cuenta lo que piensa y lo que siente esos personajes. Pero con Mario Vargas Llosa, el narrador forma parte de la historia. Y empieza ya a jugar como personaje y se limita en cuanto a la entrega de información. Y ahí tú vas a ver cambio en cuanto a cómo se aplican esos elementos. Responden al común sistema de superación del realismo tradicional y moderno, y en este sentido primario, integran la constante tendencia que configura en el primer periodo contemporáneo, el superrealismo de que hablamos en este capítulo. Adentrándonos en el sentido de esta oposición, superrealismo es una segunda nota, un nuevo modo de representar, de representación de la realidad, que se caracteriza, en primer término, por el descubrimiento de nuevas esferas de la realidad, nuevas esferas de la realidad y, por consiguientemente, de nuevos modos de experiencia y de interpretación de la realidad. ¿Te acuerdas que yo te dije que en la época moderna estaba la historia con mayúsculas, que es la historia occidentalizada? Lo que te está diciendo con el superrealismo, que hay nuevas esferas de la representación de esa realidad, acá quiere decir que tú, como ser humano, como particular, también eras parte de esa historia y también puedes hablar de esa historia. Esta nueva realidad no tiene ya el carácter sistemático, es decir, establecido por una corriente de pensamiento filosófico o por algún grupo de personas estudiadas que lo van a caracterizar con ciertas reglas o describir con ciertas reglas y casual, causal. Te está diciendo que la historia ya no es causa y efecto, por si acaso. Que tiene un orden natural en la representación realista, ni se extiende al conocimiento del mundo en sus manifestaciones externas y eminentemente sociales. Es decir, yo ya no entiendo. Ya no comprendo solamente la sociedad con lo que yo veo afuera, sino también cómo yo me estoy sintiendo interiormente. La historia del realismo de la novela tradicional o moderna es la de un progresivo descubrimiento de estratos sociales y de los aspectos exteriores y determinados externa y materialmente de la realidad del hombre, venciendo tabúes. Es decir, prohibiciones o aquello que se toma como prohibido, o posibilidades limitadas de la tolerancia sensible. La novela moderna consiguió revelar y conquistar el lado oscuro de la sociedad y del hombre, y en cuanto agotaba en apariencias las posibilidades de novedad y de descubrimiento y conquista con el aparato científico, la entera racionalidad de lo real, la historia literaria se volcó hacia otro rumbo. Ahora, cuando te habla de la entera racionalidad, de lo que es el aparato científico, el desarrollo científico. ¿Te acuerdas que con Diana Uribe, cuando aparece el primer auto, te está diciendo que sí había un proceso de desarrollo constante, pero con el posmodernismo se va dejando a un lado eso? En un mundo representado, la novela contemporánea es inminentemente interior, no exterior. En esencia, es un mundo de la conciencia, por eso aquí toma importancia Sigmund Freud. Se trata de un mundo sorprendente o el grito de Eva Munch. También tiene que ver con esta forma de entender el interior, cómo se ve y cómo desde el interior yo puedo analizar el exterior. Y variado que da lugar a múltiples cualificaciones de lo real. ¿Por qué? Porque así, cuantas más personas o tipo de personas hayan, es como se está dando a entender esa realidad. Cómo yo lo estoy cualificando.
que presenta una condición equívoca y da lugar a una representación asistemática, no sistemática como modernismo, errática, arbitraria, de trabación floja o musical, en el orden insólito que construye. Ahora, ahí está la deconstrucción. No existe una verdad absoluta, o el postmodernismo, no existe una verdad absoluta, existen muchas verdades. ¿Ok? Por eso te está hablando de este elemento. Un irracionalismo generalizado domina la representación y engendra familiaridad entre órdenes característicos. La ambigüedad, la conciencia concita, la ambigüedad del hombre, de la naturaleza, del mito, del sueño, de la locura, de la poesía, del sexo, y revela la ambigüedad de América, por ejemplo. La representación se hace así por la condición misma de las cosas, confunda, de los límites esfumados, contradictoria, en fin, laberíntica. Ahora, la ambigüedad de América. Sí, porque nosotros no somos solamente no tenemos solamente una riqueza española europea. También tenemos una riqueza que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Por eso no es una realidad, es ambigua. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque a base de lo que es en esa época, cuando ya se estaba llegando, cuando llegó acá en 1492, el español como tal, con su tecnología, nueva tecnología de la guerra, que sorprendió prácticamente a los aborígenes o a los pueblos aborígenes de acá, ellos venían a establecer, ellos son bárbaros, nosotros tenemos que culturizarnos y por sobre todo hacerlos cristianos, hacerlos que crean en Jesús. Y también ahí hubo una mala aplicación, hubo un maltrato. Y por eso también nacen como consecuencia estos elementos de desapegarse del modernismo. Allí donde anteriormente una interpretación casualística o determinista tenía hasta el lenguaje con su obsesión explicatoria, nos hallamos ahora ante un mundo cuya motivación es irrisoria y con la irrisión misma de toda motivación cuando el acontecer se representa como casual, azaroso, absurdo, gratuito. Allí donde el tiempo era objeto de una representación lineal, el modernismo, la ordenación de una cronología externa y objetiva, nos encontramos acá con un tiempo interior, subjetivo, no progresivo sino intensivo, que expande el momento puntual para crear un espacio de la conciencia, tiempo espacializado. Como ejemplo de esto, ¿te has fijado en los traumas de las personas que quedan estacionadas en esa época? Y es tan fuerte el impacto que tiene esa situación que vive mucho tiempo de su vida a base de ese día. Estoy hablando sobre todo de las personas que tienen un shock muy fuerte, porque aquí se está abocando a cómo yo me vinculo con la interioridad del ser humano. Entonces, a pesar de que vive una vida lineal, ella sigue creciendo o él sigue creciendo, pero su vida está estancada. Entonces la vida no es como se plantea desde el mundo modernista, que siempre va a ser lineal. No, aquí hay una combinación de rasgos. Eso es lo que te quería decir acá en el fondo, que así se ve también en lo que con el ser humano y en general con la particularidad de cada cual. Al ser humano me refiero como a género, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial generó un retroceso. O sea, no estábamos en un desarrollo lineal del progreso, de la ciencia, de la razón, y históricamente eso apuntaba y apoyaba esa idea. En cambio, seguimos desarrollándonos, pero hubo un retroceso, ¿ok? Tiempo espacializado. Frente al modo de representación tradicional, el nuevo modo de representación atrae las determinadas negativas de deformación, despersonalización, desobjetivación, desentimentalización e incoherencia. Es cierto, estas determinaciones negativas son verdaderas y traducen la destrucción del modo de representación tradicional y de la imagen de la realidad construida por él. Desde el punto de vista de la novela contemporánea, pudiera parecer dereística, desligada de las cosas y ajena a toda realidad. No es así, sin embargo. La nueva novela y el nuevo modo de representación revelan realidad nueva, ponen en el mundo de la novela algo referido al ser y a las cosas. Engendran, en sentido lato, un nuevo realismo. Por eso es superrealismo. No es que esté negando el realismo, sino que está profundizando más en él. En la tercera nota, superrealismo es afirmación de la autonomía de la obra poética, autonomía de la novela, hermeticidad, que está sellado, que está cerrado, del cosmo literario, es decir, de la historia que está ahí, y autosuficiencia de la obra como objeto,
No hay nada que yo tenga que agregarle. Esta, o quitarle como tal. Esta nota afecta al grado de seriedad de la representación, tan arduamente conquistada por todas las esferas de lo real, de la historia, del realismo. Ahora bien, la nueva concepción de la obra que el superrealismo aporta significa la eliminación de la seriedad como categoría del modo de representación y su sustitución por el humor, por el espíritu de la construcción poética, por el espíritu lúdico, por el delirio y la imaginación. De hecho, en la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa te va a explicar muy bien esto, cómo se entiende el arte postmodernista en ese texto con diferentes tipos de ensayos. Él no habla del concepto postmodernismo como tal, pero se entiende que está hablando desde ese punto de vista porque él es un neorrealista, a veces ya está viviendo dentro del postmodernismo. El punto de vista de la narración y de la representación se ha trasladado más atrás de los sentidos, a la interioridad de la conciencia constructiva o poética del narrador, el discurso, las historias. Un expresionismo fundamental caracteriza la nueva representación de la realidad. Superrealismo es lo así puesto en el ser que aumenta y enriquece nuestra realidad con nuevos órdenes de existencia. Destrucción del mundo, deconstrucción y del lenguaje. Ah, eso que dice la iglesia que el hombre y la mujer solamente ellos se pueden casar, eso no es así, lo deconstruyo y hablo nuevas teorías. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, pero es eso lo que se da a entender. ¿Ok? Destrucción del lenguaje. Lo que se estableció como bueno en el modernismo fue obsoleto con la Primera y Segunda Guerra Mundial porque no fueron capaces de evitarlo. Ese es el punto de vista que se establece, y por eso es necesario la deconstrucción. ¿Ok? Eso es lo que te está explicando el texto en el fondo. Configuran la cuarta nota de nuestro concepto de superrealismo con la desaparición de la trabazón sistemática, del ordenado, de lo que tiene una pauta, y casual de la realidad. Desaparece la sintaxis hipotáctica, la causalística y causalística, y es sustituida por una sintaxis que elude toda oración causal y toda hipotaxis. Por ejemplo, que ahora se quiere decir todes, es parte de esto, porque estoy deconstruyendo el lenguaje. Nos puede parecer estúpido, pero es parte de esto, de lo que se está explicando acá. Un asintactismo marcado caracteriza la prosa superrealista. La yuxtaposición y la inconexión se convierten en norma universal. La inconexión se convierte en norma universal. Que configura montajes. De hecho, por eso acá en la época contemporánea nace lo que es el concepto de montaje. Verbales y sintácticos, de bruscos cortes y violentas modificaciones insólitas. La lengua literaria tradicional es desplazada e ironizada por una nueva retórica imaginista o por una taraseada estructura que reúne, taraseada, estructura que reúne elementos de variado origen y configuran un modo de decir en donde es más significativo el momento constructivo del mismo. Que reúne la lengua literaria, lengua hablada de varios niveles, citas, grafías arbitrarias, gigantografías o gitanjáforas, etc. Que la correspondencia estricta como expresión psicológica o social de él. Esta imitación verbal de la novela es importante porque ha centrado vivamente el interés sobre el lenguaje de la narración y contribuido a despertar en el narrador contemporáneo la conciencia de la estructura del lenguaje de la obra, aspecto en el cual la crítica hispanoamericana contemporánea y toda la literatura literaria es especial, en especial, han sido guías y adelantadas seguras de nuestra historia literaria. Este complejo sistema superrealista, que supera la realidad, que la mejora, se recorta con caracteres bien diferenciados sobre el horizonte que forma la totalidad de la novela moderna. En esta oposición fundamentamos el criterio para afirmar el origen y la permanencia de una nueva época de la historia de la novela hispanoamericana. La generación superrealista de 1927 constituye la auténtica vanguardia de la literatura hispanoamericana contemporánea. Es la primera generación superrealista y la definidora de un sistema nuevo como acontecimiento cuya institucionalización carece. Institucionalización carece porque no está siendo sistematizada.
o no es sistemática, y se desarrolla como una nueva época en la historia literaria. En ella se dio antes que en ninguna otra la conciencia de la poesía y el creacionismo fundamental de la nueva novela. Sus figuras principales se cuentan entre los más originales e innovadoras, y su significación no es siquiera discutida. Sus grandes poetas y narradores la convierten en la primera generación auténticamente contemporánea y universal, que gravita además poderosamente en el mundo de las letras sobre América y Europa. Asturias, Borges, Jorge Luis Borges, es un tremendo escritor argentino, Carpentier, Mallea, Marechal, Yáñez, Rojas, son grandes creadores de universos. Ellos recrean la antropología poética, restituyendo al hombre su humanidad y representándolo en su interioridad y su anhelo de conocimiento, sin ignorar su miseria o la miseria de sus limitaciones, ni desconocer la gloria de sus obras o sus sueños. A nuestro entender, son estos grandes narradores los auténticos adelantados y fundadores de la nueva novela. La generación neorrealista de 1942, tenemos la superrealista del 27, tenemos la neorrealista del 42, configura una reacción o regresión dentro del periodo en relación a la nueva novela, por cuanto su modo de representación de la realidad y otros aspectos importan una reactualización del sistema realista. Por eso es neo-nuevo realismo. A la luz de esta perspectiva, es claro también que el sector minoritario, el que no consigue imponer en la vigencia literaria las formas de la nueva novela, asume el nuevo modo de representación y la nueva literatura, y crea originalmente dentro de las condiciones de posibilidad que le dicta. Onetti, Cortázar, Rulfo, Droguet, Carlos Droguet, Bombal, Arguedas, Rua Bastos, Augusto Rua Bastos, se transforman a la larga en las figuras relevantes de su novela, en la dominante. Sus características son nuevamente la proyección de mundos creados o revelados en construcciones notables, en las cuales se acentúan la indeterminación de lo real y la incoherencia del tipo de narrar. Ha de subrayarse que el neorrealismo de esta generación se debe verse en una noble dimensión contradictoria, nuevo realismo frente a nueva realidad, es decir, o es además el conflicto a que se enfrentó la generación y el origen de su crisis interna. Y la generación irrealista del 57, es decir, tenemos el 27, el 42 y el 57, se define esencialmente en su polémica con el neorrealismo. De hecho, base de esa crisis nace el irrealista de la primera hora. Esta generación recupera su sentido original del superrealismo y asume su modo de representación de manera original y sorprendente. Ella señala mejor que nadie las limitaciones o las limitadas posibilidades de la imaginación, y la variedad de aspectos y momentos constructivos a que puede abrirse dentro del sistema. Las obras de Gabriel García Márquez, Donoso, José Donoso, Fuentes, Denevi, Cabrera, Infante o Puig consolidan la significación excepcional de la novelística hispanoamericana contemporánea y expresan de modo inigualable los rasgos del periodo. Esta generación ha descubierto el lenguaje como espectáculo de la estructura del lenguaje de la obra como tal. Voy a repetir eso. Esta generación ha descubierto el lenguaje como espectáculo y la estructura del lenguaje de la obra como tal. Su destino literario permanece abierto como lo está su vigencia actual. A la fecha va solo mediando la vigencia generacional de los hombres del 57. Ellos son la expresión madura y fecunda de nuestra creación novelística actual. Son parte principal de nuestra actualidad. Ellos dictan el rumbo de nuestra historia literaria. La generación del 72 nos permite incorporar a la historia literaria una generación de escritores que ha penetrado el escenario histórico con talento creador, universalmente reconocido, y que nos permite observar a los novelistas en el periodo de gestación generacional. Podemos decir de ellos que, con prontitud y agudeza sorprendentes, han sabido asumir el nuevo sistema literario. Este ha sido desde el primer momento el horizonte de su creación, y así pareciera que nunca han hecho otra cosa. Mechado el curso de su periodo de gestación, sus figuras salientes tienen un relieve insospechado. El nombre de Vargas Llosa, la generación del 72, o los de Gustavo Sainz, José Agustín, Reinaldo Arenas y Severo Sarduy
son los nombres de figuras de resonancia conocida o creciente de nuestro mundo literario hispanoamericano. Son también los creadores de la nueva imagen, cuya cifra no es posible discernir en el horizonte remoto, es decir, cercano. Espero haber podido llegar a prácticamente cumplir con el objetivo de presentar una contextualización más o menos generalizada de lo que es esta época o finales del siglo XVIII y principio del siglo, finales del siglo XIX y principio del siglo XX, en el cual, y partes generales del siglo XXI, en el cual se gusta establecer ciertos conceptos, entenderlos y comprenderlos básicamente. ¿Okay? Recuerde ver estos videos, por favor, de Diana Uribe, porque te van a ayudar a entender cómo se estaba iniciando el siglo XX, con lo que es la aparición del primer vehículo, quién fue el que lo creó, qué produjo en Estados Unidos la aparición de este vehículo, quiénes lo ayudaron o en qué se basó él para crearlo, y cómo fue esto ayudando a la industrialización de ciertas ciudades y haciendo que crecieran prácticamente en las grandes potencias que hoy en día conocemos. ¿A qué se corresponde con la Segunda y Primera Guerra Mundial, etcétera? Te los recomiendo estos audios, que prácticamente son una especie de podcast. Que estés muy bien, bendiciones, que Dios te ayude en todo, y un gusto poder dirigirme a tu persona por medio de este medio. Cuídate.